Hola y bienvenidos a Matrixers. El atractivo Jonathan y el simpático Shiva. Sí, a otro tema con los Matrixers de hoy, con el tema... ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Nuestro tema de hoy son los accidentes aéreos y los accidentes en general. Exactamente. ¿Cómo ocurren los accidentes aéreos y quiénes están involucrados? Esa es la pregunta. ¿Los accidentes aéreos son aleatorios? ¿Los que están en el avión están sentados allí o en el coche? ¿Si ocurre un accidente, es todo una coincidencia? Sí, esa es la pregunta. Y suponemos que cada pasajero de un avión que se estrella ha acordado con todos los demás pasajeros sentarse en ese avión y estrellarse con él. Correcto, como una cita. Todos estuvieron de acuerdo, nos reunimos de vez en cuando para chocar juntos. Y eso no es ninguna broma. Suena macabro. Por supuesto, también es un tema ambivalente. También pensamos en si deberíamos hacer un vídeo al respecto. Pero creo que puedes manejarlo. También sabemos que discutimos todo en el nivel astral antes de experimentarlo. ¿Y por qué deberíamos excluir un accidente aéreo? Así que sí, también se ha preparado un accidente aéreo. Sí, eso es lo más loco, porque lo más probable es que los pasajeros del avión no se conozcan, o solo en raras ocasiones. No precisamente, al menos no de la vida cotidiana. Uno es de Ohio, el otro es de Alabama, el otro es de México, el otro es de Argentina, el otro es de Alemania. Y así todas estas personas suben al avión sin haberse conocido antes. Y todos estrellan el avión. Y no hay una sola persona a bordo que no planeara estar en ese avión y estrellarse. Es, por así decirlo, un accidente que está teniendo lugar allí. Y las personas del plano astral pueden registrarse para participar en este evento. Este también es el caso de los accidentes automovilísticos. También en accidentes automovilísticos donde mueren personas. O incluso en los accidentes de tráfico se acuerda quién provocó el accidente, quién está implicado y quién muere. Sí, por ejemplo, en la mayoría de países esto es lo que ocurre en caso de colisión por alcance. Cualquiera que choque por detrás el coche de otro conductor tiene la culpa de no mantener una distancia segura. Entonces el tribunal diría, sí, chocaron por detrás. Entonces es su culpa, no mantuvieron suficiente distancia. Esto es diferente en Arabia, por ejemplo. En Arabia dicen, ambos tienen la culpa porque eso es el kismet, el destino, y por lo tanto ambos tienen la culpa porque ambos estaban en ese lugar al mismo tiempo y estuvieron involucrados en el accidente. Entonces, libre albedrío en ese sentido, decidimos voluntariamente participar en este evento, accidente aéreo. Suena extraño, porque si estás sentado en el avión y se estrella, probablemente sientas un pánico masivo y no parece que lo hagas por tu propia voluntad. Pero siempre tenemos que considerar o diferenciar entre la vida cotidiana misma y el yo, que niega lo que está sucediendo. También podemos decir que algunas cosas no parecen haberlas decidido aquí. Por ejemplo, no queríamos ir a Paraguay y aquí estamos. Entonces, ¿quién decidió esto? Nuestro yo cotidiano no lo era. Así que esto se discutió en un nivel superior, en niveles de conciencia que escapan por completo a la conciencia cotidiana normal. Y ocurre lo mismo en muchas otras cosas. Por ejemplo, recuerdo a un amigo cuyo hermano acababa de verse involucrado en un accidente de motocicleta. Y entonces ella me llamó un día y me dijo, no lo vas a creer, mi hermano está en cuidados intensivos. Tuvo un accidente de moto y parece que nunca más podrá caminar. Tiene la columna rota.
Y luego pensé, ¿quién elige ese destino? Eso es algo bastante difícil. Y por más loco que parezca, la enfermera que lo atendió se enamoró perdidamente de él y él también se enamoró de ella. Y él siempre ha querido una gran novia durante años y nunca la consiguió. No era el más lindo ni el más exitoso a la hora de entablar relaciones y nunca lo logró de esa manera. Ese era su deseo más profundo, encontrar una relación que fuera verdaderamente duradera, sólida y hermosa. Y de repente lo logró. Y luego piensas, sí, pero es bastante difícil. ¿Quién decide romperse la columna en un accidente para poder encontrar a su pareja? Pero tales decisiones existen en el plano astral. Allí se establecen prioridades diferentes a las que se establecen aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra todo el mundo diría, sí, no estoy loco. Así que no quiero vivir una vida transversal solo para poder tener una mujer o un hombre. No, nunca. Pero para algunas personas esto es extremadamente importante, mucho más importante que quizás para otras personas. Y puedes discutir esas cosas en el plano astral o en estados superiores de conciencia. Y eso es lo que pasó en este caso. No hay accidentes aleatorios. No, los supervivientes del accidente aéreo, por ejemplo, también participaron en el acuerdo. Así que tienes que ser consciente, sin importar en qué estado te encuentres después, que todo es libre albedrío y acordado. Por supuesto, todavía sientes el dolor o la pérdida del difunto, pero fue acordado y deseado por todos los involucrados. Sí, el guión de la realidad cotidiana o de lo que sucede en la vida cotidiana está escrito en esos niveles más elevados de conciencia. Y arreglado. Y dices, sí, entonces, y luego hacemos esto y aquello, y luego sucede esto y aquello. En realidad, el término sucede. Solo tiene sentido en la realidad cotidiana. Entonces hay un punto allí. En niveles superiores de conciencia no existen conceptos como repentino o accidental o sí involuntario o accidental. Allí no existen tales cosas, tampoco algo así como buena o mala suerte. Todos estos son términos que solo tienen sentido en la realidad cotidiana, debido a nuestra programación de conciencia, debido a lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas, de nuestros padres, amigos y profesores en la escuela y la universidad. Pero en estados superiores de conciencia te das cuenta de que todo lo que sucede, sucede de esa manera porque fue acordado. Y un accidente de avión o un accidente de coche o quizás romperse una pierna mientras esquiaba, todas estas cosas están consensuadas. Por supuesto, también se comentan las cosas bonitas. Eso sí, no hablar siempre de accidentes, todo está acordado. Incluso si conoces a tu nueva pareja y te enamoras de él, eso está acordado. O si te toca la lotería con 10 millones, eso también está pactado. Entonces todo está acordado. O cuando de repente encuentras el trabajo de tus sueños, inusual. Y por supuesto, en la realidad cotidiana es emocionante cuando de repente ganas la lotería. Te descubres, vaya, gané 10 millones en la lotería. Y todo ya estaba solucionado hace mucho tiempo. Exactamente. Pero como no puedes recordar estos acuerdos en estados superiores de conciencia, naturalmente te sientes muy sorprendido. Y como un tipo con suerte. Y como un tipo con suerte. O como una persona desafortunada, según sea el caso. Y eso es importante que lo entiendas y lo entiendas. No hay coincidencias y tampoco hay accidentes. Sí, en cualquier caso está todo pactado, incluso si tienes un evento global, por ejemplo, como está ocurriendo actualmente. Esto también se acuerda entre todos los involucrados. Hay mucha gente involucrada porque es un evento grande, pero eso también está acordado.
Así nadie podrá salir de allí, no importa cómo experimente este evento, ya sea pacífico y maravilloso, solo en las montañas y solo casualmente consciente de ello o en medio de la acción. Todo está acordado. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por? ¿Qué y dónde lo experimenta? Sí, exactamente. Incluso en crisis de este tipo, como crisis mundiales o crisis globales, esto también está acordado entre todos los involucrados. ¿Guerra también? Sí, incluso guerras o un terremoto, por ejemplo. Si hay 100 personas en el centro de un terremoto, entonces han acordado venir al terremoto en ese momento, estar allí y participar. Para algunos esto puede parecer aleatorio porque quiero irme de vacaciones con mi marido a tal o cual momento. Oh, ¿qué tal la hermosa California? Estamos pasando nuestras vacaciones allí este mes y por casualidad ocurre un terremoto. No, las vacaciones estaban planeadas. Por supuesto, también en el plano cotidiano, pero sobre todo en el plano astral, para poder participar en el acontecimiento. Eso es todo por hoy. Yo también lo diría. Piénsalo. Sin duda un tema apasionante. Tema apasionante, ¿verdad? Todo está acordado. No hay coincidencias, 0.0 coincidencias. Y en ese sentido, le agradecemos su atención. Damos la bienvenida a los comentarios. Como siempre. Y os deseamos que lo paséis muy bien y nos vemos pronto. Buenos arreglos.